quiero responderle a la persona que decía que se ha hablado poco de derechos humanos y se ha hablado más de producción. Yo soy periodista, soy productora de miel y puedo decirle que detrás de cada producción, de cada productor, existe un humano que está desesperado por lo que le está pasando en estos momentos. He sido invitada por distintas razones, ya sea como productor o por Ministerio de Ganadería, o como periodista por el Ministerio de Ganadería, para las distintas charlas que se han hecho durante tanto tiempo sobre el uso de agrotóxicos. Ahí se ha recalcado más de una vez que si el Ministerio de Ganadería no tiene la denuncia formal, no puede actuar. Yo les puedo asegurar que desde el 2008 lo que he contactado, ya sea en los dos ámbitos, miedo. Como productor rural, miedo a ser sacados de los campos. Vergonzosamente, hoy estamos pagando para poder sacar un triste kilo de miel. No nos animamos ni tan siquiera a negociar con las forestales que nos están cobrando hasta 4 dólares por colmenas. Negociar quiere decir, señores, ustedes que hablan de un beneficio social, estamos en graves problemas de producción, pedimos que por lo menos un año o dos, hasta que se nos dé una respuesta a nuestro sector, se nos bajen los costos. Y bueno, eso sería en cuanto a la parte de productor. Pero en realidad, yo estoy acá por otra cosa. En cuanto a las denuncias, sí, yo denuncié. Yo fui intoxicada por deriva el 19 de septiembre del 2013. Estaba en mi casa, en una chacra que tengo acá cerca, entre Guichón y Termas de Almirón, para quienes no conocen. Pegado a mi chacra está un argentino. Este argentino en la mañana había estado trabajando en su campo, fumigándolo por mosquito. Y el viento, yo no lo sentí porque el viento no estaba para mi lado, pero sí un compañero que tiene abejas ahí en la vuelta, que también es lindero, y que le pidió al señor del mosquito que dejara de fumigar, por favor, que lo estaba intoxicando. El señor le dijo que la orden era fumigar, trabajar, y que tenía que seguir. Este muchacho se vino a Taguichón, acá a la sucursal, pidió un teléfono, llamó a la división de agrotóxicos a Montevideo, en el cual le mandaron la orden inmediata que parara. Paró, pero en la nochecita volvió. El viento giró, y ahí giró a mi casa. Yo estaba afuera cuando veo mosquito más todo ese olor característico, salgo a tapar mis animales chiquitos. Bueno, tapé pollos, gallinas, los conejos, las conejas mal parieron y la cerda que estaba más cerca del campo, lindero, se murió. Y mis colmenas 45 que tenía bien en el fondo, hoy no existen más. Me fui a una reunión, vino el presidente, que lo tengo de testigo, de la cooperativa Calagi, a buscarme a una reunión importante y me dice, dale, Miriam, movete porque nos estamos comiendo esto de garrón. Nos fuimos a la reunión que está al otro extremo de Guichón, la sala de agricultura, y ahí los colegas sentían el olor intenso que había, y hay un buen trecho. En la reunión yo siento que cada vez me estiraba más para poder hablar y no me estaba dando cuenta lo que me estaba pasando. Me siento con temperatura, me siento descompuesta y le pido a uno de ellos que me lleve hasta el hospital, quien se me, en emergencia me atienden, 21-11 de presión, un fuerte dolor en el pecho, un ardor muy grande en las fosas nasales, se me da un corticoide, se me baja la presión y se me entrega un papelito ahí que decía afonía. Pasan 2 horas más o menos y yo me vuelvo a hogar llevada por otro compañero porque mi esposo estaba de guardia sereno. Eso es porque la abeja está poco rentable, porque nosotros éramos una empresa netamente apícola, con sala de extracción de miel, con selección de renas y productores de jalea real con carpintería. Hoy por hoy se cerró primero la carpintería, luego la hecha de reinas, luego la producción de jalea real,
la planta extractora por último y dar de baja a la empresa con 58 años y sin saber para dónde ir, porque a esta edad parece que no tenemos opciones laborales. Hay que volver a generar trabajo y para volver a generar nuestro sueldo hay que volver a invertir. Entonces estamos en un caleidoscopio ahí bastante complicado. Entonces me voy a mi casa y cuando vamos llegando con este otro compañero dice, pero a esta hora de las 12, 1 de la mañana es insoportable el olor que hay, muy fuerte. Con lo que me dieron, la inyección y todo lo demás, me la pasé a la noche, al otro día todo el día con un dolor muy fuerte en el pecho. Perdonen por esto, pero es muy importante que ustedes lo sepan, porque esto es lo que vive cada persona intoxicada y es una tragedia. Al otro día vuelvo a ir a emergencia, me atiende otro médico en emergencia, quien me da un antialérgico, de esos que se compran en la farmacia, y yo veo que la cosa ahí no estaba tomándose para el lado que quería. Perdí un poco la noción de lo que me había pasado el día anterior porque quedé aturdida y voy y le cuento a Marcelo Fagundes cómo es que se hace para hacer la denuncia. Marcelo me indica y le avisa a Gorros Terrazú lo que me está pasando, que ya estaba como director en Paysandú. Gorros Terrazú llama al CIAT, que hasta el día de hoy estoy agradecida, sino el CIAT no tiene manera de enterarse de lo que a mí me había pasado, porque yo como ciudadana no sabía que tenía que el médico contactarse con el CIAT para poder saber entre colegas cómo me tenían que tratar. Por lo tanto, no me pidan un análisis de sangre, porque en la pucha vida lo puedo tener. Si tengo un corticoide aplicado en el momento, que en el papel el médico reza que tenía afonía. Bien, a todo esto, cuando Gorros Terrazú se comunica con CIAT, sí, puedo dar fe que está a las 24 horas del día trabajando, porque a las 11 de la noche me llaman, no sabía de quién era el número, yo todavía estaba muy dolorida, muy atacada, sola, mis hijos estudiando en Montevideo, mi esposo trabajando y yo llevándola como Dios me ayudaba. Tomo la llamada y me dice, soy, me explican qué es el CIAT. Me habla una doctora espectacular, están tremendamente capacitados, me pregunta los síntomas, le digo que estoy nauseosa, no he vomitado, pero me siento todavía con el fuerte dolor en el pecho, todavía el dolor y ese ardor en la nariz, que tengo que modular la entrada de aire con la mano. Y bueno, a partir de ahí comenzamos el gran romance. Desde Paysandú se me pide la historia clínica, se lleva a Montevideo, a los dos días viene el señor Río, toma la muestra. Muy efectivo, llovía cántaros, saca los pastitos de la gramínea que había en el fondo de la chacra y muestras de abeja. Puedo decirle que desde el 14 de, sí, desde el 14 de septiembre del año pasado al día de hoy, me siento totalmente violada en mis derechos como ser humano, al trabajo y a mi salud. Porque a partir de ahí, el DILAVI hasta el día de hoy no tiene el análisis de las muestras sacadas. Sí, la Facultad de Química que dijo, sí, acá hay glifosato y no sé cuántas D y no sé cuántas mezclas más.